¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hollow Knight, en el que, como os decía hace unos segundos, vamos a buscar el Coliseo de los Insensatos. He apuntado todo lo que vamos a hacer, así de primeras, ¿vale? Lo he marcado todo. Primero, tenemos que ir a ver a la señora que vende las moscas. Tiene una mosca por 1400 de bichitos de estos, de dinero, de geo. Y nos lo vende cuando tengamos 25 amuletos. Y ya tenemos 25 amuletos, así que ya se lo podemos comprar. La he marcado ahí en rojo. Más cosas. Aquí arriba, en Cumbre de Cristal, es el primer sitio al que vamos a ir. Tenemos ahí un sitio por el que no hemos podido pasar antes y otro ahí arriba en el que tampoco hemos podido pasar. Creo que ya vamos a poder pasar, ¿vale? Así que vamos a ir a echarle un vistazo y a ver todo lo que hay por encima de la Cumbre de Cristal. Tenemos ahí ese trocito que tampoco hemos visto. Este de aquí, vamos a ir aquí primero, me refiero. Aquí la señora que vende la muesca. Vamos a ver este trocito de aquí. Y vamos a ver aquí abajo, primero, si el tranvía nos lleva para allá, a ver a dónde nos lleva, porque debería haber línea porque ha puesto puntos suspensivos. Y a ver si tenemos ya la llave para abrir esta puerta de aquí, que creo que no, pero vamos a ir a mirar. Al final ya, cuando ya no tengamos nada que hacer. Entonces, pues eso, nada, vamos a ir aquí primero, nos pilla más a mano, aquí segundo, aquí tercero, y luego ya nos iremos para abajo, cuarto y quinto. A no ser que por el camino nos encontremos algo que nos haga parar y cambiar de dirección radicalmente, que ya sabéis que me suele pasar bastante a menudo. Así que, nada, vamos a verlo. Bienvenidos y vamos allá. Vamos, pequeñín, iba a decir, vamos, Ori. No, no es Ori. Este no es Ori. Que por cierto, no tenemos aquí ciervo, ¿no? Que nos lleve. No, 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 no. No, no, no. Tengo una llave simple, por cierto. La llave simple podría usarla ahí en esa puerta de ahí, pero esa puerta solo sirve para. Se me ha olvidado marcar una cosa, mira. Esa puerta solo sirve para que dentro hay un personaje que cuando te matan le pagas y atrae el fantasma, ¿vale? Para que no tengas que ir a buscarlo. Tenemos la llave simple para aquí. Ahí hay una cosa que necesita una llave simple y que quiero ir a ver. No, es aquí, en la pila de basura, creo. Vale, y a ese no lo he matado porque era muy complicado, que es el que lanza los bichos que te comen. Así que también tenemos que ir ahí a pegarnos en algún momento. Pero bueno, ya lo haremos. De momento vamos a ir por aquí. Uy. Vamos a ir por aquí. ¿Es por aquí? Sí, es por aquí. Punk. Punk. Vale. Madre mía, me está costando, ¿eh? Ya estoy aquí. Vale, y ahora otra vez. Este es el viaje largo sin interrupciones. Que mola más. Ahora puedo coger eso de ahí arriba. Por cierto. Muy bien. Y tenemos aquí un ídolo del rey. Los ídolos del rey también nos los compra el que vende, el que compra los ídolos compra los sellos en Hallownest. Así que bueno, me imagino que nos tendremos que pasar en algún momento a comprárselo. Muy bien, era por aquí. Vale, esa es por aquí. Vamos a guardar para. Aquí era. Vale, pues ya estamos aquí, vamos a quitar la marca y vamos a ver qué tenemos por aquí. Uy, pelea. Hombre, oh joder. Vale, no estaba preparado. No estaba preparado yo para esto. Joder, no estaba preparado. Me has pillado muy, muy a las bravas. Demonios. Joder, qué susto. No estaba preparado para ese bicho. No esperaba encontrarme un jefe ahí tan, tan alegremente. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¡Hala!
Encima me das asqueroso. Cabrón, ay. Nada, si me va a matar. Vale, tengo que conseguir. Ahí. Bueno, tengo un golpe más. A ver si te mato ya, tío. Eso es. Bueno, me ha costado, ¿eh? Joder. Es que me metía dos máscaras por hostia. ¡Qué majo! No dice nada. Vale, a ver si hay algo por aquí arriba. No. Uy, mira, un trozo de máscara. Perfect. Muy bien. Vale, pues nos toca ir a esa zona de ahí arriba. A ver qué hay. Muy bien. A ver si vamos rellenando. Esto era. Espérate. Vale. Por aquí. Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Vamos a ir haciendo todo esto. Tampoco pretendo estar demasiado rato haciendo cosas que no. Que no merezcan la pena, ¿no? Como bien dice. Si encontramos el coliseo, sí que... Cuando encontremos el coliseo, sí que estaremos un rato ahí. Vale, a ver, hemos pasado por aquí. Podemos quitar la marca. Tenemos una y dos. Y a ver, ¿qué hay por aquí? ¡Epa! Ahí va, joder. Me lo he comido de lleno. Vale, pues tenemos aquí un arbolito. Vamos a cogerlo muy fuerte. Imagino que ahora subiremos por aquí. Nos pegarán. Au. Me ha pegado. Joder. Asqueroso. Madre mía, qué mal se me da cada vez que me encuentro con un bicho nuevo. Por aquí, por aquí. ¡Ep! ¡Cago en! Pues me he caído. Como siempre. Por aquí no. Me falta alguno por aquí abajo seguro. Ya está, ¿no? Bien. Yeah. Luz desviada, energía contenida. Muy bien. Vamos a ir por aquí abajo, ya que estamos abajo. En el siguiente iremos por arriba. Vale, ¿y qué tengo que hacerte, tío? O sea, si te me plantas ahí en medio. Ah, mira, un gusanito. Me encantan. Vale, guay. Espera, ¿no habrá por aquí? Que hay que revisar todo, porque macho, aquí. Cago en. No, si todavía me matarán. Vale, pues nada. A ir por arriba.
Igual por aquí se va al Coliseo. Todo es posible. Vale. Pues en camino vamos. Uy, ese se me escapa. Epa, quieto. Venga, ahí va. Au, eso ha dolido. Vale. Vale, esto requiere un viajecito de estos. ¡Epa! ¡Ho, ho! ¡Ho, ho, ho! Pues no me lo he comido de milagro, ¿eh? Vale. Corona de Halloween. ¿Qué tenemos aquí? Mineral pálido. Cojonudo. Ya solo me falta uno. Vale, ¿dónde estoy? Estoy arriba. Pero arriba, vamos. Pues vamos a tirarnos, ¿no? A ver dónde... ¿dónde caemos? Vale, pues hemos caído al principio del sitio este. Es decir, nos queda otro lugar por ahí que mirar. Vale, voy a bajar. A sentarme, a actualizar mapa. Y a ver qué demonios nos falta por mirar por aquí. Café, por favor. No puedo hacer dos cosas a la vez, está claro. Vale, por allí abajo no me podía tirar. Me queda por ver eso. Mira, me dejo ahí una cosa. Eso y esto por aquí. Pues nos vamos a ir ahí muy fuerte, ¿no? Va hasta aquí al lado, así que vamos para allá. Pero era por aquí. No, era por aquí. Joder, ya me estoy yendo yo por donde no debo. Vámonos. Era por aquí. Sí. A ver, ¿dónde estaba esto? Pues es por... ahí va, tú. Es por aquí. Pero... pero no llego. Igual es por el otro lado. Va a ver por ese otro lado. Voy a ver por esto. Uy, por aquí no voy a... no. Que va. Ni de fly. Subo yo ahí. ¿Y cómo subo yo ahí?
¿Qué demonios? Pues tiene que ser tirando desde ahí arriba. Debería, ¿no? ¿Pero van a hacer otra vez ir hasta allá? No sé yo, ¿eh? Ah, bueno. Ay, Dios, qué pesados. ¿No veis que estoy buscando un sitio para pasar, demonios? Manera con esta gente, ¿eh? No le dejan a uno trabajar tranquilo. A ver. No le dejan a uno trabajar tranquilo. A ver, estando aquí en la corona. Vale, todavía no estoy en la corona. Cierrate. Vale. Ahora sí estoy en la corona. ¿Qué se supone que tengo que hacer yo aquí para entrar en ese sitio? ¿Ir más lejos? No. Ah, vale, si lo que hago es caer por ahí, joder, qué tontería. Es que no lo marcan. Vale, pero entonces, para allá, que... No, 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 no. Ah, caigo también por aquí. O sea, si voy más lejos, caigo por aquí. Podían ponerlo, no sé, digo yo. Vale, pues ya estamos, ya hemos hecho los dos, así que nos vamos ahí. En fin, es que esto de no marcar bien el mapa tiene tela. Qué reflejos. Contaron con mi astucia. No marca bien el mapa, o sea, es como maravilloso. Vale, tengo que bajar hasta abajo y irme para el otro lado. Muy bien. Pues vamos para allá. Hasta abajo. Hasta donde caiga. Hasta donde caiga. ¿Ya no caigo más? Oh, sí, ya lo creo que puedo caer más. Hasta abajo. ¡Au! Oye, tú. A ver. Un poquito más abajo, incluso. En este abajo me refería. Y una vez aquí. A pa' acá. ¡Ay! Y a pa' allá. Venga, venid a mí, dineros.
Vale. Y aquí no, no he venido. Sí, he venido. Uy, fuck. Vale, igual aquí lo de volar no es buena idea. ¿Por qué no? Porque te caes y te mueres, básicamente. Joder, macho. Joder, amigo. Muy bien. Y aquí es donde ya no tiro, ¿no? Aquí he estado. Vamos, juraría yo que estaba aquí. Bueno, montículo cristalizado. Aquí no he estado. Tú ven aquí, muy bien. Por cierto, vamos a quitar esto. ¡Au! ¡Au! Eso ha dolido, eso ha dolido. En la leche. ¡Au! ¡Qué hago en la leche! Dos la vuelta, anda. ¿Y topa esto? Y para eso lo puedo ir. Date la vuelta, amigo. Uy, sí. Uy, aquí hay un bicho. What? Oscuridad descendiente. Pulsa B mientras mantienes pulsado abajo para golpear la tierra con un estallido de poder. Vale. Y aquí voy. ¿A dónde? Ah, vale, al sitio donde me he caído. Vale. Pero no he terminado aquí todavía. Porque por aquí puedo subir a más cosas. Muy bien, pues nada, hemos conseguido un hechicito y un cacharro de estos. Vale, siguiente paso, tirarme por aquí y venirme a comprar la muesca esa de ahí. Y subirme al tren y volver a donde la señora. No, voy primero a donde la señora y luego voy a comprar. Voy primero aquí a donde la señora a cobrar lo de los 900. ¡Au! Eso me ha dolido. ¿Y aquí abajo qué hay? Vale, aquí es la vuelta fácil, ¿verdad? Este es el volver sencillo. Que no puedo volver. ¡Joder! ¡Hala! Vamos a volver para arriba. ¡Qué guay! ¡Qué bien me lo paso con mis amigos! Los que me matan. Me
Venga, ya hemos llegado. Pues nada, vámonos. Muy fuerte. ¡No! ¡Joder! ¡Qué susto! Que pensaba que tenía que hacerlo de nuevo. ¡Ay! ¡Dame vida! ¡Dame vida! No me da vida. Pues estamos finos. A ver. No, me tengo que tirar. Me tengo que tirar. Me voy a tirar. Muy fuerte. Voy a ver a mi querida amiga. Mi querida amiga la vidente. Voy a sentarme también en el banquito. Uy, uy, qué alegría. Uy, qué alegría me acabas de dar. A sentar en el banquito para actualizar el mapa. Que se descubra todo eso de ahí. ¿Verdad? Sí, efectivamente, montículo cristalizado. Vale, pues las cumbres de cristal están completísimas. ¿Cómo demonios llego yo al Coliseo de los Insensatos? Imagino que por el tranvía me llevará a algún sitio, ¿no? Bueno, sea como sea, sigamos. Señora, tengo 900. Deme un metal pálido, por favor. El aguijón onírico ya tiene 900 de esencia en su interior. ¿Estás sorprendido de que este viejo reino tenga tantos sueños escondidos? Sí, estás empezando a verlas, las conexiones entre nosotros y los sueños que dejamos atrás, como huellas en el polvo. Ha llegado la hora de que aprendas cómo volver a visitar los lugares conectados a ti. Agarra fuerte el aguijón onírico, portador, e imagina un gran portal abriéndose ante ti. Ay, esto es muy útil. Portal onírico. Mantén I. Mantén abajo para abrir un portal. Mantén arriba para viajar. Mantén arriba mientras usas el aguijón para viajar al portal onírico. Esto es muy útil. Vale, ¿algo más? Sigue así, vuelve cuando tengas 1200. El reino está lleno de antiguos recuerdos, tanto hermosos como grotescos. Búscalos, revélalos y consigue esencia. Vale. Vamos a irnos a por la muesca de la señora aquella. Está ahí el este. Igual voy por el lago azul. Es lo suyo. Vale, pues vamos a ir por el lago azul. A buscar la muesca que vende la señora. Ya no tendremos que volver a la señora nunca más. Y nos vamos al... me he equivocado. Espérate. Sí, me he equivocado, pero bueno, esto también me vale. Está al lado. Así que... Tranvía. Ven aquí. Tranvía para mí solo. Tengo el pase de temporada, además. El pase de temporada del tranvía. Lo he dicho, ¿verdad? No lo he soñado. Me ha salido. El abono transporte, mejor dicho. Vale, uy, igual está cerrado. Ay, no me fastidies, no me hagáis dar la vuelta, por favor. No me hagáis dar la vuelta, por favor. No me hagáis dar la vuelta, por favor. Ah, no. No me hacen dar la vuelta. Se van a portar bien conmigo. Se han portado bien conmigo. Menos mal. ¡Hola, señora! ¡Bien! ¿Eh? Cuando tengas 40 amuletos, será un placer vendértelo. ¡40! ¡Joder! ¡40 amuletos! ¡Son todos! ¡Madre de Dios! Vale, a ver. Si me quito el enjambre, me puedo poner uno de dos.
¿Cuál de dos? O me puedo poner este y ya ir a toda gaita. O ponerme el largo aguijón, eso para las peleas. O ponerme este. Este me vendría bien ahora. Para poder ir haciendo lo de los Grimm. Me sale un bichito por ahí. Que me sigue y me persigue y se me enseñan las cosas de los Grimm. Ah, mira. Mira, 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 mira. O sea, cuando lo tienes puesto, aparecen lo que necesitas conseguir. Vale, pues no vamos a hacer esto ahora. Ahora quiero ir abajo del tranvía. No, no vamos a hacer esto ahora. Voy a coger el de... Me va a quedar con el enjambre. También necesito dinero. A ver, sube. Voy a poner el dinero. Que me va a venir mejor. A ver. Tenemos... Voy a ponerme largo aguijón y maestro de los sprints. Y así vamos a toda gaita. Y ganando dineros. Y mucho más rápido que antes. Así llegaremos antes a los sitios, porque ya que estamos descubriendo mapa, pues nos va a venir bien. Vale, tengo que bajar. Mira, tengo ahí en tierras de palacio, tengo un cacharro. Tengo que buscar. Vale, me voy a volver a coger el tranvía, me voy a ir hasta el ciervo aquel. Vamos a quitar esto. Me cago en la madre que parió a Panete. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Se han quitado ya los estos. Sí. Me voy a volver al tranvía. Ay. Y vamos a volver a tener el reposo para ir al ciervo camino, que por aquí lo tengo tapiado. Ah, vale, pero claro, ahora no me recoge los... eso es un fallo. Que no me recoja los estos. La idea es ganar dinero mientras busco cosas. Vale, vamos a ir para allá. Vamos a ir a la cuenca antigua, al tranvía, a ver si puedo ir hacia el otro lado. Y así ver lo que hay. Y llevamos la velocidad a tope, así que no tardaremos mucho. Como veis, voy a toda pastilla. Venga, amigo, que va bien. Vamos. Vámonos. Estación oculta. Creo que es esta. Diría que es esta. Sí, es esta. Vale, pues vamos al tranvía. Uy, allí al fondo tengo una cosa que hacer. Uy, ya sé lo que es aquello. Uy, aquello es para pegar muy fuerte. Igual que este. Este tengo que hacer algo, pero no sé el qué. Necesito los 1200 del aguijón onírico más potente, creo. Creo que era eso. Y que con eso ya podía... Podía hacer algo más. Voy a ir a ese de ahí delante, que creo que es una pelea con un bicho bastante tocho. Y a ver si podemos... A ver si podemos hacerlo.
Joder, me lo comió. Lo que pasa que, claro, me tenía que haber cambiado. Dadme un segundo que tengo que cambiarme. Tengo que prepararme para la batalla, ¿vale? Para eso está el banquito aquí. Para que te cambies los estos. Me tengo que quitar. Esto, esto. Esto, esto. Y esto. Y me tengo que poner. A ver, ¿dónde está? Marca de orgullo. Amuleto defensivo. Duro golpe. Concentración rápida. ¿Y qué más? Y cuerpo firme. Con eso creo que será la forma de momento mejor para una batalla de jefe. Que es lo que viene ahora, una batalla de jefe. Ni más ni menos. Ah, vale, no sé dónde estoy, así que guay. Vale, sí, aquí estoy. Esta es jodida hasta decir basta. Que aquí ya había estado, si habéis visto los streamings anteriores, ya había estado aquí. Joder, más heavy, amigo. Chance, ¿eh? Vale, la madre que lo parió. Cabrón. Eres un malo. Malvado. A ver. No. Bueno, he aguantado bastante. Igual tengo una oportunidad. Vamos a seguir intentándolo. He aguantado bastante. Creo que ya le he cogido el ritmillo a este señor caballero. Muy bien, muy bien. ¡Uepa! A ver, amigo. Y empiezas guay. Joder, empiezas fuerte tú, oye, vale. Bien, empezamos guay. Joder, no he visto eso.
joder, si encima fallo, pues vamos cojonudos. ¡Ay, cabrón! Vale, pues te tengo, amigo. Joder, vale. ¡Au! 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 Empezando a pillar. Hostias, ahora corren estos, tú. ¡Hala! ¡Hala! Joder, qué mal, coño. No me dan oportunidad de curarme. ¿No? Cago en mierda, he gastado. ¡No! ¡Joder! Nada, estaba librando mucho ya. Ya estaba librando mucho. A ver, sé que puedo ganarle, ¿vale?